¿Qué tal, amigos de YouTube? Bueno, aquí haciendo otro tutorial, aunque sean la 1 de la mañana, no importa porque yo soy un enfermo, no me estoy mentira. En este tutorial le vengo a explicar cómo arreglar el problema del GTA San Andreas en su PC. Bueno, sigamos con el tutorial. Primero, van a este archivo que ven acá, que es el text mío, que es del tutorial. Lo descargan, yo les dejaré el link aquí abajo en la descripción del vídeo. Y bueno, empecemos. Primero vamos a la ubicación del GTA San Andreas. A mí me abre porque ya yo lo configuré, pero yo les enseñaré los pasos para que vayan, para que sepan cómo es. Primero vamos a donde está el GTA San Andreas. Bueno, vamos. Y aquí vamos a text. Vamos a anclar un poco la carpeta aquí y abrimos el texto y anclamos este acá y copiamos todo esto y lo pasamos para acá. Aquí que sí. Y aquí esperamos que termine la copiada, para decirlo así. Luego, ya nosotros deberíamos tener listo el GTA San Andreas. Pues no, primero le das clic derecho, propiedades. Bueno, esto por si tienen problemas, debería funcionarte, pero no. Vamos, si no le funciona, le dan clic derecho, GTA San Andreas, le ponen maximizada, ejecutar maximizada. Vamos a compatibilidad, le vamos a ejecutar este programa en modo compatibilidad para, y le damos, aquí les va a aparecer mucho sistema operativo. Ustedes dirán que obviamente el Vista, porque es el antiguo sistema operativo antes del Windows Server 2008, y entonces debería, pues no, le dan a Windows 98, Windows Me. Le dan ejecutar, estar con resolución de 640x480. Si quieren, no lo habiliten. Yo la dejaré porque mi computadora, bueno, yo creo que es de 19 pulgadas, y entonces la dejo por si acaso. Ejecutar temas visuales y deshabilitar composición del escritorio. Ejecutar como administrador, aplicar bla bla bla, debería, sí, no importa, aplicar y aceptar, y les va a funcionar. Esperamos un momento porque esta computadora está que no va a aparecer, aquí no aparece. Aquí dice control de cuentas de usuario. ¿Desea permitir el programa como un publicador desconocido? ¿Realice los cambios en el equipo? Sí. Esperamos un momento. Y le va a aparecer esto. Pero no importa. Después se cambia. Y está así. No importa. Y después arranca. Ven que no estoy diciendo mentiras, funciona el programa. Bueno, vamos a esperar un momento para que vean que sí funciona. Y ahí está, Grand Theft Auto San Andreas. Bueno, amigos youtuberos, esto fue todo en este vídeo. Espero que les haya servido. No tendrán ningún problema porque
Bueno, yo hasta abrí el San Andreas Multiplayer. Próximo vídeo, cómo instalarlo y algunos servers que me han funcionado y que son muy buenos. Gracias amigos youtuberos por ver este vídeo y espero que se suscriban. No olviden comentar acá abajo qué tal es, cómo están ustedes. Quisiera saber cómo estuvieron ustedes, cómo estuvo su GTA San Andreas, espero su aventura. Hasta luego.